Buenas tardes para todos. Miren, compañeros, hoy venimos aquí con el compañerazo Félix. ¿Qué andamos, amigos? Aquí con el amigo Joseph, agradeciéndole la invitación, aquí acompañándolo. Vamos a ver qué sacamos el día de hoy. Nos invitó y vamos a echarle ganas a ver qué nos da ahora este terrenito. Hoy, amigos, gracias por la invitación y por la hospitalidad todo el tiempo. No, pues de qué, mi Félix. Y bueno, compañeros, miren, aquí está el compañero Félix. Los invito a que pasen a su canal, Detectando con Lobos. Tiene muy buen contenido. El hombre, la verdad, habla muy a toda madre. Se le entiende todo. Y pues la verdad, tiene muy buen, muy, muy buen contenido. Ahí para que pasen. Y también no se olviden, sigan apoyando Detección Alfa Recargado. Sale, amigos. Bueno, amigos, vamos a comenzar. Voy a prender mi Equinox 800. Pues ya ven que la marca Minelab del Equinox es muy buena. Entonces vamos a seguirle dando aquí en este gran pedazo, compañeros, a ver qué puede salir. ¿Sale? Pues ya prendido. Vamos a empezar a detectar, compañeros. ¿Sale? Ahí estaremos mostrándoles las piezas de los que vamos encontrando. Ahí está el compañero Félix. Andamos, amigos. Bueno, amigos, ya después de una gran caída de mi cámara, aquí está una marcación. Se dio una revolcada muy buena. Tono 17 y 18. Saco mi talache, buscador de tesoros, y vamos a darle. A ver qué sale. Miren, aquí está. Y es un alambrillo. Sigamos. Miren, amigos, aquí me estoy encontrando por encima un carro. Y se ve que es muy reciente. Ahí está, amigos, miren, un carrito. Sigamos. Bueno, compañeros, aquí tenemos un tono. Está muy brincón. Posiblemente sea una lata o, quién sabe, hasta una monedita, amigos. Vamos a ver. A ver. Ahí sigue estando el tono. Vamos a ver. Aquí está una lata. Bien, amigos, aquí tenemos un tono 23-24. Pero se lo vamos a regalar a mi compañero Félix. Es un tono 24, Félix. A ver cuánto te da a ti. A ver, vamos a ver. ¿Un 80? 70-71. A ver, dale. Pues ya es una moneda, una corcholata. Una de dos, pero no debe estar muy lejos. Ya salió. De afuera. ¿Dónde? No sé dónde. Acá está, irá. ¿Sí es una moneda o no? La moneda. A ver. Aquí está. Ah, mira. Ándele. La que nunca falla. Ah, la doña Josefa. Doña Josefa, siempre fiel. Ahí está. Eso es todo, Félix. Gracias. No, pues de qué. Muy buena para empezar. Ánimo. Bueno, amigos, aquí tenemos un tono 14. Es tono 13-14. Posiblemente sea un aluminio. O una monedita de esas de las de a peso. Ese es el tono que me da ese tonito. Vamos a ver. A ver, le paso otra vez el aparato. A ver, vamos a escarbar otra vez. Ahí vamos a ver qué sale. Ya salió, al parecer. Al parecer ya salió. A ver, voy a agarrarlo con el pinpointer porque no lo alcanzo a ver, amigos.
se está acabando la pila. Ay, valió queso. Se está acabando la pila esta cosa. ¿Qué podrá hacer? ¿Saben qué? Se desespongo. Bien, amigos, aquí tenemos otra marcación. Es 17, 18, compañeros. ¿Qué podría ser? ¿Quién sabe? Ya mejor ni les digo. Aluminio. Bien, amigos, aquí se alcanza a ver una moneda. Y esta moneda es de 50 centavitos, lo que se ve. Vamos a ver su fecha, amigos, a ver cuándo nació. 50 pesos de Juárez. Vamos a limpiarla. Y este es del año 1975. Ahí está, compañeros. Sigamos. Pues aquí tenemos un tono interesante. Es 2021. A ver si no es un aluminio. Y es una moneda. Vamos a checar. Podría ser una monedita, amigos, o un aluminio. Ahí está, una latita. Bueno, amigos, aquí tenemos otra marcación. 18,5, 10 centímetros más o menos. Marcación 18. Vamos a ver qué sale de aquí. Ya la vi, es un aluminio. Sigamos. Bien, amigos, de aquí de este pocito acaba de salir una pieza. ¿Ya viste, Félix? ¿Qué será? Una rondana de cobre o algo así. Como un... un botón. ¿Botón, verdad? Es un botón. Oh, mira. Está bonito. Pues ahí está, amigos. Sigamos. Nos emocionamos un poco porque estaba muy delgado. Y pues así es esto, compañeros. Un botoncito muy bonito. Sigamos. Bueno, mi gente, vamos a comenzar. Vamos a darle hoy. Ahorita, pues, nos cambiamos de punto. Y miren, hoy voy a calar el Bankis 540. Saludos, viejón. Aquí está el perrón. Vamos a calarlo. Ya vieron lo que sucedió con mi Equinox. Se madrió un poco, le pegó la gripe. Entonces vamos a calar a ver qué onda. Bien, amigos, aquí obtuve una marcación. Y miren lo que está haciendo aquí. Es una parte como de alguna arma. No sé si sea de juguete, yo pienso que va a ser de juguete. Parece de juguete, ¿verdad? Sí. Chécalo. Sí, es un pedazo del cañón de la pistolita. Sí, ¿verdad? Y aquí tenemos otro. Ahí va a estar otra parte, yo creo. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Pero hay que acomodar la cámara, si no se nos cae otra vez. A ver, a ver. Ah, puede ser, va a ser un plazo de juguete, amigos.
Y miren, aquí está otro pedazo. Están esos pedacitos, Félix. Son de juguete, ¿eh? Sí, de las pistolitas esas de aluminio. Como fierro vaciado, aluminio, algo así. Sí, se tienen, Félix. Y para que pasen a su canal, Detectando con Lobos. Así es, y Detección Alfa recargado. Sigamos. Bien, amigos, lo que viene saliendo aquí, una marcación 23, no sé, Bankis, no sé qué sea esto, pero al parecer parece una Josefa. Ah, que mía, tengo de limpiarla así, ¿verdad? Vamos a limpiarla, compañeros. A ver qué es. Vamos a sacar el cepillito milagroso. A ver, perdón, amigos. A ver, sacamos el cepillo milagroso. Vamos a checar. A ver. Al parecer es una Josefa. Sí, amigos, es una Josefa. Ahí tienen. Pues miren, aquí tenemos un tono muy bueno. $21.20, compañeros. Para mí puede ser una moneda o una tapadera. Vamos a ver qué sale de aquí. Moneda, amigos. Moneda, Félix. Vamos a ver. Esta moneda, amigos. Aquí está la chamagosa. Vamos a ver qué moneda es, compañeros y compañeras. Acercamos el limpia chamagosas y al parecer, amigos, es una monograma. Es monograma, amigos. Sigamos. Bien, amigos, aquí tenemos otro tono. Chequen esto. Tono 21-22, amigos. En el Equinox, para mí, es moneda o aluminio. Pudiera ser hasta de plata, Pudiera estar hasta de plata, amigos. Vamos a ver si ya salió la chamagosa o aluminio chamagoso. Dice el compañero Félix. No ha salido. Aún sigue ahí, amigos. Vamos a pasarle la plata otra vez. A ver, amigos, ahí sigue. Y el tono es 21-23. Se elevó un poquitito. A ver, compañeros. Compañeras. Ay, hijo de su maíz. Esta pieza sí que está profunda. Para las personas que dicen que el Bankis no es profundo, miren que sí, Miren que sí, amigos. Ya salió. Ya salió la pieza, compañeros. Ah, miren, es una moneda. Moneda, Félix. Aquí está otra moneda, amigos. Igual. De chamagosa. Esta moneda es, a ver, ven para acá, limpia chamagosas, dice Félix. No te tires, canija. Al parecer esta es una Josefa, amigos.
una Josefita, chulada, amigos. Ahí está. Miren, amigos, aquí viene saliendo una ojiva. Ahí está. Está muy grande, ¿eh? Ahí tienen, compañeros, sigamos. Bueno, amigos, aquí tenemos un tono. Chequen esto, es un tono 21. Se le va 21 hasta 22. Vamos a ver qué pudiera hacer. O es moneda o es aluminio. Vamos a ver si ya salió, amigos, con el aparato primero. Aún sigue ahí. Vamos a ver qué sale. Uno, amigos, bien durito que estaba. Vamos a ver. Moneda o aluminio, Félix. En el terrón, creo. ¿Mande? ¿Sabe qué será? Bueno, estaba. A ver. Ah, aquí está ya. Es un botón. Un botón viejo era. Ahí está, amigos. Amigos, aquí tenemos otro tono. ...22, 23, está más o menos como a un metro y medio de donde obtuvimos el tono. Vamos a checarle. Pasamos el aparato otra vez. Sigue estando bueno el tono. Vamos a ver qué sale de aquí. Nada más que a este aparato, este Vanquish, no le puedo medir muy bien todavía. Es una vez que lo estreno. Ay, amigos, ahí sigue estando la pieza. No sé qué sea. Esperemos que salga bueno. ¿Qué será, amigos? ¿Qué será? Una medalla. Medalla, amigos. Medallita, miren. Qué hermosa medallita está saliendo. Chequen eso. Vamos a limpiarla con el limpia mugrosas. Vamos a ver qué medallita es, amigos. Medalla. Está un poco chamagosa, amigos, diría el Félix. ¿Verdad, Félix? Un poco, bastante chamagosa. Ay, hijo de su maíz. Ahorita lo limpiamos con agua. Miren, amigos, aquí viene saliendo una piececita. Chequen esto. Para mí que es algo como de alguna arma. Porque aquí, así son las de estas piececitas que hemos sacado de armas. Y salió de aquí este hoyo. Ahí estaba la medalla. Y allá estaba el botoncito. Así es que vamos a seguirle, compañeros, a ver qué más sale. Bien, amigos, aquí tenemos un tono 21-22. 21-22, pudiera ser moneda
o aluminio. Vamos a checarle. Ojalá y salga algo bueno, amigos. Ya se está tardando. Siga allá. Ah, creo que ya lo vi. Ah, no. Yo pensé que era una bala de mosquete, amigos. Pero no. Aún sigue ahí, amigos. ¿Qué onda? Vamos a ver qué sale de aquí de este tono. Porque hay joder su maíz. ¿Saben qué? Voy a usar el pinpointer porque no lo encuentro. Se queda trabado. Va a ser un fierrito, yo creo. Ah, miren, aquí está. Una hebilla. Miren, amigos, aquí está una hebillita. Qué chulada. Sigamos. Tenemos otro tono, amigos. Tono 16-17. ¿Qué podría ser? Vamos a ver. Hay que descubrirlo ahora mismo, amigos. Vamos a ver si lo agarra el pinpointer. Aquí está. Y esta otra piecita está como la del arma. Sigamos. Bueno, amigos, ha finalizado este gran video, compañeros. Buscando los tesoros aquí perdidos, el compañero Félix y yo, de detección alfa y detectando con lobos. Ahora sí se juntó la manada, señores. Así es que pues ahí les encargo, compañeros, que pasen al canal de mi compañero Félix. Aquí andan batallando en joda. Sí, amigos, aquí andamos todavía, miren, peleando en ese agujero. A ver qué encontramos. Fue un gran día. Bueno, gran día porque la pasamos muy bien. Gracias, José, por la invitación. No, pues nada, Félix. No voy a decir que demasiados hallazgos, pero se puso bueno. Se puso interesante la cosa. Sí, para estas horas ya vieron el resto del video, todo lo que pasó al principio. Ya vieron cómo nos la pasamos. Así que gracias, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por su apoyo, por su like, su comentario, su suscripción. No se olviden, sigan apoyando Detección Alfa Recargado y Detectando con Lobos. Ahí está, compañeros. Ahí les dejaré el link de mi compañero Félix abajo en los comentarios para que pasen a su canal, por favor. Así es, yo también lo recomiendo con tu canal. Muchas gracias. Síganos apoyando. Ahí está, sale. A ver qué nos podías decir de esta moneda, a quién perteneció más que nada. De esta ficha. Ah, es una ficha. Es una ficha. Fíjate que esta ficha formaba parte de varias, como que estaban metidas en una cajita. Pero lo curioso es que tiene la energía como de un niño. De un niño. Si te das cuenta también, bueno, a lo largo de la historia los niños trabajaban. Sí. Y esto como que tiene...